Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alex y hoy te traigo un video que se llama ¿Cómo restar fracciones con diferente denominador? Es muy fácil, vas a ver. Pero antes de iniciar, vamos a ver lo que es una fracción. Una fracción es un número que representa la expresión de una cantidad dividida entre otra. Pero también podemos decir que las fracciones sirven para representar números menores que uno. Una fracción se representa de la siguiente manera, con una barra, un número arriba y otro abajo. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. El denominador nos dice en cuántas partes se dividió el entero. Veamos este ejemplo. Tenemos un círculo y como nos dice esta fracción, debemos de dividirlo en 8 partes iguales. Vamos a hacerlo. 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Y el numerador. El numerador nos dice cuántas partes debemos tomar del entero. En este caso, en esta fracción, me dice que son 3. Entonces tomamos 3. 1, 2, 3. Y eliminamos las demás. Entonces, esto que tenemos aquí, esta parte, esta fracción de círculo, se llama 3 octavos. 3 porque son 3 piezas, octavos porque son las partes en que dividimos el círculo antes de tomar las piezas. ¿Verdad que es muy fácil? Ahora sí, vamos a ver cómo restar fracciones con diferente denominador. Pero recuerda que esta no es la única manera de resolverla. Hay diferentes maneras, diferentes métodos de hacerlo. Simplemente yo te voy a enseñar la que a mí se me hace más fácil. Muy bien, dicho esto, iniciamos. ¿Qué voy a hacer primero? Primero es multiplicar los denominadores. ¿Sí? Escuchaste muy bien. Multiplicar. Colocamos nuestra barra de este lado, una barra larga, y multiplicamos los denominadores. Y el resultado lo colocamos bajo la barra. Si escuchaste bien, es multiplicar. Aunque aquí me diga que es resta, debo de multiplicar. Y el resultado colocarlo bajo la barra. 6 por 8 son 48. Lo colocamos ahí. Muy bien. El siguiente paso es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y colocarlo en la parte de arriba de la barra. De esta manera, como dicen por ahí, de rebote. Cruzado de rebote. Bien. Pero acuérdate, no porque aquí diga restar, vamos a restar. No, debemos de multiplicar. No se te olvide para que te salga bien este paso. 2 por 8 son, muy bien, son 16. Lo colocamos. Enseguida lo que voy a hacer es esto, colocar el símbolo de la operación, que es una resta, vamos a colocarlo aquí. Muy bien, ahora después de haber puesto el símbolo de la operación, vamos a multiplicar, o sí, otra vez multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador y el resultado lo vamos a colocar después del símbolo de restar. 6 por 1, 6. De esta manera, terminamos esa parte. Bien, ahora vamos a hacer lo que nos dice esta parte. Ya nos vamos a olvidar de esta y vamos a centrarnos en esta parte central. Hacemos lo que nos dice aquí. 16 menos 6. ¿Sí? Ahora sí tenemos que restar. 16 menos 6 son, ¿cuánto? 10, correcto, recuerda, aquí sí, en esta parte sí se resta. Para el denominador lo pasamos exactamente igual como lo tenemos ahí, no le hacemos nada, nada más lo pasamos y de esa manera ya tenemos nuestro resultado de nuestra resta de fracciones. Este es el resultado. Pero a veces los maestros nos dicen que tenemos que simplificar el resultado. Sí, simplificar. ¿Cómo? ¿No sabes qué es simplificar una fracción? Bueno, si no sabes, te recomiendo, te invito a que veas mi video. Este video que se llama ¿Cómo simplificar fracciones? En mi canal de YouTube.
y aquí está la dirección, si quieres copiarla, o si no, también te la voy a dejar acá en abajo en la descripción de este video, para que lo visites y aprendas a cómo simplificar fracciones. Si no, de todos modos, aquí vamos a hacer el ejercicio para a ver si lo entiendes. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir simplificar? Que vamos a hacer una fracción equivalente, debe ser igual a esta, pero con números más pequeños. Va a valer lo mismo, pero con números más pequeños. Eso es simplificar. Entonces vamos a ver que el 10 y el 48 se pueden dividir entre 2, y eso vamos a hacer. O sea, sacarle mitad. 10 entre 2, que es lo mismo, la mitad de 10 son, ¿cuánto? 5, correcto. La mitad de 48 son, o 48 entre 2 son, muy bien, 24. En esta parte vemos que ya nos quedó aquí un número primo, quiere decir que ya hemos terminado de simplificar, y esta es la respuesta simplificada de 2 sextos menos 1 octavo. Si nosotros entregamos esta parte, está bien, pero si nos piden que simplifiquemos el resultado, debemos de buscar este resultado. Muy bien, ya ves que es muy fácil. Veamos otro ejemplo, otro ejercicio para reafirmar nuestros conocimientos. Aquí tenemos otra resta, 6 séptimos menos 6 novenos, y vamos a hacerlo igual que en el ejercicio anterior. Primero colocamos una barra larga y ya sabes, multiplicar los denominadores, ¿sí? Multiplicar 7 por 9, el resultado lo colocamos bajo la barra, 7 por 9 son 63, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí te acuerdas cuál es? Sí, muy bien. Multiplicar el numerador por el denominador. Multiplicar 6 por 9 y el resultado lo colocamos sobre la barra. En este caso son 6 por 9, son 54. Muy bien. El paso que sigue, ¿cuál es? Acuérdate. ¿Sí? ¿Cuál es? Muy bien. Entonces colocamos el símbolo de la operación, que es el de restar. Ahora multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Multiplicar. Y el resultado después del símbolo de resta. 7 por 6 son eso, 42. Muy bien. Ahora nos queda hacer la resta que nos marca aquí. 54 menos 42. 54 menos 42, aquí sí tenemos que restar, son 12, muy bien. Y el denominador, si te acuerdas, ¿qué hacemos con el denominador? Muy bien, lo pasamos directamente hacia acá. En esta ocasión ya tenemos nuestro resultado, que son 12 63 avos, ese es el resultado, sin simplificar. Pero si nos dicen que tenemos que simplificar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí te acuerdas? Muy bien, simplificar. En este caso vemos que el 12 y el 63 no se pueden dividir entre 2. Claro, el 12 sí, pero 63 no. Debe ser un divisor común. Entonces, vamos a dividirlo entre 3, vamos a ver, entre 3 sí se puede dividir el 12 y el 63. Entonces eso hacemos, buscamos la fracción equivalente 12. Eso equivale a sacarle tercia, porque mitad no se puede al 63, debe ser una división exacta. Sí, exacta, dice que entre 12 se puede, pero me sale con decimal, no se vale eso. Debe ser una división exacta. Y dividir entre 3 si nos sale una división exacta. 12 entre 3 nos da, ¿cuánto? Muy bien, 4. Y 63 entre 3 me da, a ver, ¿quién sale? Muy bien, nos da 21. En este caso, vemos que
El 4 se puede dividir entre 2, pero el 21 no. Entre 3 se puede dividir el 21, pero el 4 no. Entonces ya nuestra cuenta, nuestra operación, nuestra resta ya está resuelta. Entonces, 4 veintiunavos son el resultado de la resta 6 séptimos menos 6 novenos. Recuerda, si lo dejamos con este resultado, 12 63 avos está bien, pero si nos piden simplificarlo, debemos de buscar este resultado. Veamos otro ejemplo para ver si lo entendiste. Ahora te invito a que resuelvas este. 3 cuartos menos 4 doceavos. ¿Sí? Te invito a que lo hagas. Pausa el video, intenta hacerlo para ver si te sale. Y una vez que ya lo tengas, dale continuar para ver si ya te salió. Y si te salió, quiere decir que ya has aprendido a resolver resta de fracciones con diferente denominador. Muy bien. Hazlo. ¿Pudiste hacerlo? Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a ver si te queda igual. ¿Qué vamos a hacer primero? Acuérdate, primero colocamos la barra después del símbolo igual. Siguiente paso, multiplicar los denominadores. Multiplicar. 4 por 12 nos da. A ver, ya tienes tu resultado. ¿Cuánto te salió a ti? Muy bien. 4 por 12 son 48. Muy bien, vamos bien. Ahora vamos a multiplicar cruzado, de rebote, el numerador por el denominador. Numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Colocamos el resultado arriba de la barra. 3 por 12 son 12 más 12 más 12. Acuérdate cuántos son, 36. Muy bien. Paso siguiente, ¿cuál es? Sí, ese. Colocar el símbolo de la operación. Símbolo de resta en este caso. Muy bien. Siguiente paso, ¿cuál es? A ver. Multiplicar, correcto. Multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Multiplicamos y el resultado después del símbolo de resta. 4 por 4 son, ¿cuánto te salió a ti? Claro, 16. Muy bien, vamos bien. Después, ¿qué hacemos? Hacemos la resta que está arriba de la barra de la fracción. 36 menos 16 nos da ¿cuánto? Claro. A ver, ¿cuánto te salió? 36 menos 16 me da 20. Muy bien. Y aquí del el denominador, ¿qué te salió? Acuérdate, ¿qué debemos hacer? Claro, debemos de pasar el número del denominador tal como está, sin hacerle nada. 48. Bien, entonces si te salió este resultado, muy bien, lo has logrado, lo has hecho muy bien. Pero si también vamos a simplificar, vamos a ver si sabes simplificar, si te salió la simplificación. ¿Qué voy a hacer? Dividir entre cuánto. ¿Sí? Se le puede sacar mitad a los dos, eso hacemos. 20 entre 2 nos da ¿cuánto? Sí, nos da 10, muy bien. Y 48 entre 2 nos da, muy bien, nos da 24. Muy bien, ¿te quedó así? Muy bien, va muy bien. Si lo dejaste hasta ahí, recuerda que debe de ser simplificarlo a su mínima expresión. Y todavía se le puede hacer algo, todavía se puede dividir entre 2. Estos dos números todavía se le puede sacar mitad. Así que no hemos terminado. Entonces, eso hacemos. Mitad de 10. 5, mitad de 24 nos da 12. Muy bien. A este resultado ya no se le puede simplificar más porque ya nos salió un número primo aquí. Entonces, la respuesta simplificada son 5 doceavos. La respuesta de la resta nos sale 20 48avos. Muy bien, si lo hiciste muy bien, felicidades, lo has logrado, ya has aprendido a restar fracciones. Muy bien, si no, regresa el video, vuélvelo a ver desde el principio para que se te queden grabados los pasos a seguir. Muy bien. Muy bien, amigos y amigas de YouTube.
Espero que hayan aprendido a restar fracciones con diferente denominador. Muy bien. Y recuerda que compartir es un valor, practícalo. Así que comparte este video con todos tus contactos, con tus amigos en las redes sociales, por mensaje o por cualquier medio electrónico. Muy bien. Pero también te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanilla de las notificaciones, ya que al hacerlo te llegarán notificaciones cada vez que yo ponga un nuevo video en la red. Así que activa la campanita. Y si te gustó, regálame un like, que no te cuesta nada, es completamente gratis. Chao amigos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.